¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comienza aquí una nueva edición de La Mañana de Campo Directo en esta mañana del día martes con toda la información del sector agropecuario. Pero comenzamos este micro con los principales titulares de esta jornada. Argentina transferirá tecnología a Sudáfrica. En el marco de la reciente exposición agropecuaria NAMPO 2017 desarrollada en Sudáfrica días atrás, instituciones públicas y privadas firmaron un acuerdo para transferir tecnología a productores de ese país. Según De Angeli, las cosas no están bien para el campo, pero tiene confianza. El senador nacional por Entre Ríos, Alfredo De Angeli, admitió que hay muchos problemas en el campo, aunque aseguró que ve futuro para el sector agropecuario. El legislador de Cambiemos sostuvo que los productores saben que tenemos un buen futuro y destacó que ahora hay diálogo con el gobierno. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas ayer. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja, 3.900 pesos la tonelada; maíz, 2.450 pesos la tonelada; trigo, 2.580 pesos la tonelada; sorgo, 1.850 pesos la tonelada. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Ingresaron a la venta 1.178 cabezas y del remate surgieron los siguientes precios. Novillitos de 300 a 350 kilogramos se pagaron 34 pesos con 30 centavos el kilo vivo. Por novillos de 350 a 400 kilogramos se abonaron 31 pesos con 80 centavos el kilo vivo. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 32 pesos con 65 centavos el kilo vivo. Por vacas buenas, se pagaron 21 pesos con 40 centavos el kilo vivo y por toros, 23 pesos. En tanto, para invernada, se pagaron los siguientes valores. Terneros de 100 a 150 kilogramos, 39 pesos con 65 centavos el kilo vivo. Terneros de 150 a 200 kilogramos, 36 pesos con 75 centavos el kilo vivo. Próximo remate, lunes 29 de mayo, desde las 10. El dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 86 centavos para la compra, 15 pesos con 26 centavos para la venta. El Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba ha realizado una jornada llamada Precongreso para Ingenieros Agrónomos. Esto fue en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, con el objetivo de plantear diversos temas y problemáticas encarando al Congreso anual que se realiza en el mes de agosto. Estuvimos allí presentes, dialogamos con el presidente y el secretario de esta entidad. Contanos de qué se trata, cuál fue la idea cuando armaron, organizaron este evento. Bueno, esto surge a partir de una comisión multisectorial que se juntó hace ya aproximadamente, desde el año pasado se viene juntando para armar el noveno congreso provincial que tenemos este año en agosto. Y a partir de ahí surgió la idea de armar estos precongresos con el objetivo fundamentalmente de empezar a encontrar caminos hacia, para llegar al Congreso con algo mucho más aceitado, mucho más discutido, mucho más debatido. Es la primera vez que hacemos esto, así que bueno, es una experiencia nueva para nosotros. Por suerte las cuatro facultades de la provincia se sumaron, ya hicimos el primero en Villa María, hoy acá en Córdoba, en la Nacional de Córdoba, este viernes en la Católica. Tratamos de llevar, digamos, las tres aristas que creemos nosotros que tienen que estar presentes en cada una de las jornadas, que es la pata gremial, estratégica, la parte institucional y la parte técnica. Lo técnico tiene que estar presente también porque, digamos, los ingenieros agrónomos tenemos una afición muy particular por las cuestiones técnicas, pero junto con eso también tiene que estar la otra patita, digamos, que es la pata gremial, que generalmente somos bastante reacios a tocarla. Bueno, esto en base a la experiencia que venimos recolectando de la participación en el colegio nos llevó a justamente tratar de, con antelación al Congreso, involucrar a más actores. Y en esto obviamente se destacan
por mucho las facultades de ciencias agropecuarias. Por suerte también en la provincia de Córdoba tenemos 4 universidades con sus 4 facultades de agronomía, la Nacional de Córdoba, la Católica de Córdoba, la de Villa María y la de Río Cuarto. Y bueno, de eso surgió la necesidad y la iniciativa de invitarlos a participar, junto con ellos a gente del INTA, junto con ellos a Agricultura Familiar. Y bueno, la idea final ha sido poder abordar algunas temáticas que se tratan a nivel local, pero siempre teniendo en cuenta la territorialidad que tiene cada una de las facultades de agronomía. Y a posteriori algo de lo que el gobierno provincial de Córdoba está queriendo implementar en cuanto a ley de agroquímicos, en cuanto a leyes ambientales, ley de bosque. Los invitamos también a la gente del ministerio para que participe y pueda comentarnos un poco en qué dirección van apuntadas sus políticas. Y por último, y siempre bueno, teniendo en cuenta la importancia que tiene para nosotros como profesionales el colegio, contar también un poco cuál es el fin del colegio, por qué se crea el colegio, por qué es importante matricularse y por qué es importante participar desde el colegio. Así que bueno, esa ha sido la idea, se los ha invitado, por suerte hemos tenido muy buena recepción y hoy estamos aquí en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ya con el segundo precongreso, el primero se hizo en Villa María y bueno, en unos días está el de la Católica y a posteriori y por último el de Río Cuarto. La idea es que cada una de estas fechas, de estas 4 fechas que hemos replicado en las 4 universidades de la provincia de Córdoba, nos terminen dando 3 o 4 temáticas que se destaquen por su digamos, importancia, porque sean las que más hayan despertado el interés de la población universitaria como de los profesionales que participamos, y sea sobre esos ejes sobre los que se centre el Congreso Provincial. Esa es la idea. Una breve pausa en la mañana de Campo Directo, ya volvemos con más información. Segundo bloque de la mañana de Campo Directo, seguimos compartiendo con todos los amigos aquí en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en su campo escuela, en el sector de la cabaña Angus. Desde aquí les presentamos la agenda, los eventos más importantes para las próximas jornadas. Los días 1 y 2 de junio se realizará en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba el módulo 1 del taller de formación de asesores CREA. El taller abordará, entre otros temas, el trabajo en equipo, los procesos de comunicación y los procesos de aprendizaje y la transferencia de tecnologías. El jueves 8 de junio comenzará en la Bolsa de Cereales de Córdoba la tercera edición de la capacitación Vínculos que Venden. Se trata de brindar formación en herramientas conversacionales para generar vínculos efectivos en la venta y está dirigida a asesores técnicos, asistentes de ventas, asesores comerciales y agroemprendedores. Serán 6 encuentros distribuidos en 3 meses. Se han cumplido ya los 10 minutos de información del sector agropecuario en la mañana de Campo Directo. Hoy, desde el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en la cabaña Angus que tiene este establecimiento. Desde aquí agradecemos vuestra compañía. Nos reencontramos con todos ustedes mañana, como siempre, a partir de las 7:50, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias.